Bueno, llegamos a Bolívar. Igual salimos medio tarde, ¿no? Sí. Como a las 2 por ahí. ¿Las 2? Sí. No, a la 1. A las 2. Sí, 1:30, 2 más o menos, y son las 6 ahora. Así que le metimos medio pata. 3-4 horitas de. Ay, disculpen si se mueve el celular, es que estoy temblando. Sí. A ver. 3 o 4 horas de viaje de ruta, la verdad que la camionetita se portó re bien, de 10. Igual nos que encanta. Marley. Pará, primero la camioneta y después Marley. No, primero Marley, querido. Siempre primero Marley. Bueno, Marley ahí está. No se lo vea Marley, está con su busito. Así que nada, bueno, se portó re bien, la verdad que nos encanta cómo anda. Nada, por eso también le metimos un par de horitas. Seguramente ahora nos vamos a pasar la noche acá, en esta estación. Y mañana vemos si vamos a Bolívar, al centro, a pasear, o seguimos camino. Pero bueno, por hoy es suficiente, así que nada, la verdad que yo muy contento por la camioneta porque me encanta cómo anda. ¿A vos te gusta, amor, o no? Sí. ¿Sí? Buenos días a todos, ¿cómo están? Nosotros salimos de Bolívar y vamos tomando unos matecitos y una pasta frola de batata vegana que hizo mi mamá, que está riquísima. Anoche, ¿cómo la pasamos? Bien. Bien. Sí, un poquito. Marley no salió de la cama en toda la noche con su busito todo tapado y bueno, o sea, nada. Que no sé para qué le hicieron la cama. Porque si no la usa, la va a usar de día para el viaje, la usa para dormir, duerme con nosotros. Y a nosotros nos sirve que duerma con nosotros. Estamos más calentitos. Así que bueno, vamos a seguir ruta y después vemos dónde paramos. Buenas, buenas, ¿cómo va? Nosotros estamos en Carué, nuestra segunda parada. Hoy vamos a hacer noche acá. Ya fuimos a comprar para comer a la noche. No sé. ¿Qué vamos a comer a la noche? Y yo voto por un guiso de lentejas. No, de lentejas no. Un guiso, pero no de lentejas. No sé, vamos a ver. Vamos a estar viendo. ¡Ay, mira qué lindo! Ay, estoy viendo los pajaritos que estaban pasando. Y está el atardecer y está muy lindo, ahora vamos a mostrar. Está fresquito, pero hoy estuvo soleado. No, hoy estuvo soleado y lo bueno es que no hay nada de viento. Así que no se siente tanto el frío. Así que nada, tomando unos mates. Seguimos comiendo, bueno, por ahí está, a ver, la pasta frola todavía, hasta que no la termine. veremos el atardecer acá tomando unos mates y después nos encerramos porque hace frío para estar afuera. Pero está re lindo igual. Sí. Hace frío, pero está lindo. Igual que el agua cuando está fría, pero está bueno igual. No, eso ya no. Anda a meterte al agua. No, ahora no. Y encima el agua salada de acá, peor. Y acá el niño. Marley. Miren qué lindo que se ve el cielo. El atardecer. Y miren qué lindo que se ve Marleycito queriendo comer el alfajor a su padre. Marley. Dígame si no le queda lindo ese busito, por favor. Una vista muy, muy linda. Seguramente ya hacemos noche acá, ¿no? Sí. En este lugar. Yo creo que sí. Igual muchas opciones no tenemos. Bueno, no, sí, acá en el centro, en la plaza, en la chacra. Sí, en la chacra. Hay lugares, pero sí. Como ya mañana queremos seguir, seguramente nos quedemos acá. Mañana, sí, seguramente, porque hay una parte de acá que va a La Pampa, la ruta, que creo que son 200 kilómetros, que no hay nada, me parece. Creo que está por acá, para ir a La Pampa y que agarrar esa ruta. Así que mañana temprano tiene que salir. Y para ir a la chacra por un día, no.
¿Hay algo que le querías decir? ¿Hay algo que les querías decir? Decirlo otra No, vez. no. ¿Hay algo que le querías decir? ¿Se come las S o las agrega? Hay algo que le quería decir. ¿Qué les quería decir? Hay algo que les quería decir. Que siempre lo quise decir y lo voy a decir ahora. No vamos a ir a la chacra seguramente. Pero ya hemos subido un video del camping Las Chacras que está muy lindo. Y si lo quieren ver, se los vamos a dejar acá arriba. ¿Qué tarás? Eso lo quise decir siempre. Bueno, vayan acá, a verlo. Acá o acá. Acá, allá o allá. En algún lado se lo vamos a dejar, si Sol puede. Y si no, en uno de los videos, ya estuvimos ahí, está muy lindo. Cansan estos dos vagos. Yo trabajé todo el día. No sé qué hiciste. No sé si se va a ver para afuera. No, no sé nada. Vinimos para el centro de Carué, estamos en la plaza. Estamos ahí mirando un video de los chicos. Estamos viendo Aventura de Tres por América. Porque queremos ver, ellos hicieron el camino en Mendoza de Ripio. Y quiero ver qué parte es. A para ver, no agarrar para esa. No ir. Si es de ripio, no voy a ir. Y estamos cocinando por primera vez acá dentro de la combi. Y al final, ¿qué vamos a comer? Lentejas. Miren la salsita. Bueno, mucho vapor. Imagínense que ahora ya está calentita la combi. Así que sale guisito. Miren qué guisito de lentejas que hice. Seguramente está riquísimo, no hace falta ni que ni que lo probemos. No sé, a mí no me gusta la lenteja. Voten acá, ¿team lenteja o no? Como Ariel. Hoy voy a hacer una excepción. Pero me parece que le voy a poner queso. Para el frío, está genial. Exactamente en Macachim. Recién acabo de darme una ducha hermosa acá en la YPF que está en la entrada de Macachim. Hay duchas solamente para hombres, pero la chica de la YPF abrió el vestuario para que me pudiera duchar, así que la verdad que unos genios. Así que bueno, si andan por acá ya saben dónde pueden parar. Ari ahí se fue a duchar, así que bueno. Ahora veremos si seguimos un par de kilómetros más o pasaremos la noche acá en esta IP. Bueno, buen día a todos. Acá amanecimos, costado de la ruta. Anoche tuvimos unos errores de cálculo en el tema de la hora. Se nos hizo muy tarde. Muy tarde no, eran las 6:30, 7:00. Y ya estaba oscureciendo, ya estaba oscuro en la ruta y bueno, no queríamos seguir viaje. Así que nada, paramos en el costado de la ruta. Justo vimos una gente que estaba entrando al campo y le preguntamos si podíamos parar en la puerta de su casa, como para estar un poco más tranquilo, digamos. Nos dijeron que sí, así que nada, paramos y ahora vamos a seguir. La verdad, mucho frío, pero bueno, estamos en invierno, así que es normal, ¿no? Hace 5 minutos que salimos más o menos.
de donde pasamos la noche y empezó a levantar temperatura. Pero... ¿Qué pasó? Bueno, se ve que se congeló la manguera. Las mangueras. Salimos y no bajaba la temperatura. Y para el frío que hace no era medio normal. Y empezó a subir despacito. Y bueno, y ahí paramos. Cuando paré llegó a 90, porque siempre está en 60, 65. Llegó a 90 y ahí prendió el electro y empezó a bajar. Cuando bajó un poco lo apagué y vine a revisar la manguera. Cuando abría acá veo que había todo agua, ¿no? Y empecé a tocar las mangueras, se congelaron las mangueras por el frío. Aparentemente se congelaron nada más, no hay ninguna rota, no veo nada roto, así que ahí la saqué, la apreté de nuevo. Ahora le vamos a cargar un poquito de agua porque recién cuando saqué se bajó. Y vamos a ver, a seguir, a ver qué pasa. Si era eso solamente. Esperemos que si no se pase de nada grave. ¿Y eso qué es? Y miren por acá el señorcito. Parece una abuelita. Hola, meme. Que él iba acostado, tapadito. Y cuando empezó a levantar temperatura que paramos, lo metí acá adelante. Y está con... Tiene una cara de dormido, pobrecito. Está con mucho frío, entonces le puse dos frazadas. Más el buzo que tiene puesto. Pobrecito él. Bueno, esto está todo tirado así porque empezamos a sacar las cosas. Teníamos que sacar los colchones de la cama y, bueno, las frazadas y todo lo que estaba arriba, algunas cosas de la baulera, y por eso quedó todo este desastre. ¿Está por ahí el descansador? Sí. Frío, mamá. Ya no lo saco más de ahí adelante este.
¿Qué era eso entonces? ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina, señor? Eso. Vamos a probar. Mucho frío y se congeló la manguera, tenía como hielo. Cuando yo apreté así se sentía que tenía como hielo. Que no sé cómo no nos congelamos nosotros. Todo se congeló. Otra vez. Ahí, como yo le decía, si puedo mostrar en la temperatura ahora con el frío, ahí es 50, 60. Con el frío, si no hace tanto frío sube un poquito más y nada, y hoy estaba más y hacía mucho frío, pero bueno, parece que va bien, ojalá que siga así. Hola, hola, ¿cómo va? Estamos en Carro Quemado, por suerte no levantó más temperatura la camionetita, era lo que había pasado. Era eso de la manguera que se congeló, la verdad que le pifeamos, esperamos que caliente, pero bueno, se ve que no fue lo suficiente. Así que nada, gracias a Dios, todo bien. Ahora revisé de nuevo, está todo bien, bajó un poco el agua porque obviamente se había vaciado. Lo cargué de nuevo y ahora cuando sigamos, la próxima parada vamos a ver cómo sigue. Pero aparentemente bien, gracias a Dios. Así que bueno, acá replanteando para dónde vamos. Así que ahora cuando lleguemos a la estación de servicio miraremos el mapita otra vez y vemos para dónde vamos, porque la verdad es que hace muchísimo frío y nada, Mendoza debe estar medio bravo. Sí, igual en todos lados debe hacer frío, ¿no? Pero se supone que por ahí para más para el norte, para arriba, no creo que tanto. Está bueno esto, pero tampoco podemos sufrir tanto. Y aparte Marley también, mucho frío para él. Qué sé yo, no tenemos por qué arriesgarnos tanto. Así que bueno, vamos a estar acá un ratito más. La verdad que es un pueblito súper lindo. Sí, está lindo. No conocíamos este lugar y muy lindito. Un pueblito bastante chiquito, pero muy prolijito, muy, muy lindo. Así que bueno, veremos para dónde vamos. Así que nada, acá nos despedimos y bueno, gracias por todo, mirar. Gracias por mirar. Igual no se olviden de suscribirse, de activar la campanita, de comentar, lo que quieran. Así que nada. Gracias. Hasta el próximo episodio. Video.